the seeker. I've been searching low and high. I won't get to get what I'm after till the day I die. To get what I'm after till the day I die. People tend to hate me 'cause I never smile. As I ransack their homes, they wanna shake my hand. Focusing on nowhere, investigating miles. I'm a seeker, I'm a really desperate man. To get what I'm after till the day I die. I learned how to raise my voice in anger. Never look at my face, ain't this a smile? I'm happy when life's good, and when it's bad I cry. Inauguramos la sección Grandes Estrellas con Lothar Matthäus, un histórico jugador alemán que tiene 5 mundiales y el récord, 25 partidos mundialistas. Levantó la Copa del Mundo con su selección en Italia 90, así inauguramos Grandes Estrellas Mundiales con Lothar Matthäus.
abrimos la sección grandes goleadores de la Copa del Mundo con el francés Jacques Fontaine, que en 1958 anotó 13 goles, todos en ese mundial. La fabulosa hazaña de Jules Fontaine comenzó el 8 de junio de 1958, es exactamente 32 años antes del primer encuentro en este mundial. Su primer tanto fue un igualador frente a Paraguay en Norcopin. Fontaine metió el gol de penalti que aumentó el tanteo para Francia 2-1. En el segundo tiempo completó el trío de goles cuando Francia, inspirada por Fontaine, obtuvo la victoria por 7-3. 3 días más tarde, Francia frente a Yugoslavia, a los 4 minutos Fontaine marca su cuarto gol del torneo. Faltando solo 5 minutos, Fontaine volvió a anotar cuando Francia empató a 2. Si bien Yugoslavia ganó el partido 2 minutos después. Luego vino la victoria de 2-1 sobre Escocia. Fontaine contribuyó con el segundo gol crucial. Después, Irlanda del Norte recibió el impacto de Jules Fontaine. 2 goles fabulosos que contribuyeron a una victoria de 4-0 en Norrköping. Ahora su total general era de 8 goles. Francia fue derrotada en las semifinales, pero el primer gol que Brasil concedió en el torneo tuvo que ser de Jules Fontaine. Su plato fuerte del partido de la tercera posición fueron 4 goles contra Alemania Federal en Gotemburgo. El tanteo final, 6-3. Con esto igualó la marca establecida por Sandor Košić 4 años antes. Pero entonces, Fontaine batió el récord. Sus 13 goles han sobrevivido las tentativas de Pelé, Müller y Maradona.